llegará a la ciudad de Valledupar en una hora. Acompañarles en cada uno de sus viajes. Felices fiestas. Estamos comprometidos con la seguridad de todos. Por eso, con medida preventiva, hemos... A partir de este momento les solicitamos sus dispositivos en la opción modo avión. Aquellos que no incorporen esta tecnología deberán estar apagados durante todo el vuelo. Aeropuerto Alfonso López en Valledupar. Estamos tratando a lo largo de la ruta, sobre todo en el descenso de aproximación, y aunque esté así como no afectará para nada. El oxígeno fluirá aunque la bolsa plástica no se hinche. Si viaja con niños o personas que necesiten asistencia, ajuste su propia máscara antes de arribar. Continúe utilizándola hasta que la tripulación termine. El chaleco salvavidas está localizado debajo o a un lado del asiento. Para utilizarlo, pase su cabeza por la abertura. Asegúrelo pasando la cinta alrededor de su cintura. Abróchelo y ajustelo a su medida al ángulo de la izquierda. El chaleco no debe ser inflado dentro de la cabina. Al salir del avión, ale de las dos perillas rojas para inflarlo o toque a través de los tubos rojos que se encuentran a cada lado. Una luz de localización que ayudará al contacto con el agua. Este avión cuenta con 8 salidas de emergencia.
seguridad esperen sentados con el cinturón de seguridad abrochado. Revisen que el control remoto esté en su sitio y no se apresuren a abrir los compartimentos hasta que el avión se haya detenido completamente, la señal del cinturón se haya apagado y su pila sea llamada para desembarcar. Recuerden mantener